Hola amigos de Boxeo Knockout de informa, ya es viernes y les traigo su cápsula tan esperada de las mejores peleas alrededor del mundo. Será un recorrido de peleas muy importantes, así que quédate hasta el final. Seyer Sports está presente en los puños de los campeones desde 1930 y ahora está en la página de Amazon.com. Entra y adquiere los mejores productos de boxeo. Recuerda que si vives al oriente de la Ciudad de México, ve a entrenar al gimnasio de Osner Box. Ahí entrenan los nuevos valores del boxeo nacional. Inscríbete ahora. Iniciamos el día de hoy, viernes, en Las Vegas, Nevada. Y aquí veremos una pelea de guantes rosas entre la americana ceniza Superbat de Estrada ante la argentina Leonela Judica. Ellas combatirán por la corona de peso mínimo de la WBO y WBC en un duelo que está programado a 12 rounds. El día sábado en Las Vegas, Nevada veremos pelear en la T-Mobile a Errol Spence Jr. contra Terence Crawford en un duelo que está pactado para 12 vueltas de peso welter. Y aquí estarán en disputa Cuatro coronas: la IBF, WBA, WBC y WBO. Una pelea de unificación y de campeonatos unificados. Esta pelea ha sido tan esperada que bueno, ya llegó el día y pinta para que sea una verdadera guerra en el ring entre estos dos pugilistas. También pinta para que pudiera ser una de las mejores peleas de este semestre del año. ¿Quién crees que gane? Déjanos tu comentario. Aquí mismo veremos pelear 12 vueltas al mexicano Isaac el Pitbull Cruz, o también conocido en Estados Unidos como Mini Tyson, un apodo que ya le habían puesto aquí en México en la Arena Coliseo, pero aún no era conocido en los Estados Unidos cuando esto sucedió. Su rival en turno será Giovanni Cabrera, un boxeador invicto que le aventaja en estatura. Sin embargo, Pitbull tiene toda la capacidad de boxeo y golpeo para poder salir adelante en este compromiso. Aunque recordemos que en el boxeo no hay nada escrito y los puños de ellos dos solo hablarán en el ensogado. Pero será una gran batalla entre estos dos peleadores que están disputando la corona plata del WBC y la corona latina ligera de la WBO en la categoría de los pesos ligeros, una división muy muy peleada y quizá este pleito pueda robarse la noche por la combatividad que mostrarán estos dos boxeadores en el ensogado. El pitbull saldrá a comerse vivo a Giovanni y este buscará defenderse a toda costa por medio de su jab para mantener su distancia y alargar la pelea, que ahí podría verse favorecido si es que boxea al pitbull. ¿Quién gana la pelea? Escríbenos tu opinión en la caja de comentarios. Aquí mismo también veremos pelear al experimentado Nonito Donaire con Alexandro Santiago por la corona vacante del WC en peso gallo. El pleito está programado para 12 tandas. Te recuerdo que entres a nuestro otro canal de YouTube, Lucha Libre Femenil LLF by Boxeo de Knockout Informa. ¡Suscríbete ahora! Es momento de que nos dejes tu poderoso like en este video. Recuerda, es gratis. Y así nos apoyas. ¿Quieres anunciar tu marca, negocio o empresa en esta cápsula? Envíanos un WhatsApp al número de teléfono que aparece en pantalla y te ofreceremos un espacio de acuerdo a tus necesidades. Ahora sí, llegamos al final y ya estás bien informado. Los saludo el próximo lunes en su cápsula de los resultados del boxeo mundial. Disfruten de su fin de semana boxístico. Saludos a todos. No olvides suscribirte al canal Boxeo de Knockout Informa, donde podrás ver entrevistas, datos y lo más relevante del pugilismo a nivel nacional e internacional. Sé parte de esta gran familia y no dejes de suscribirte. Te mando un beso a tu amiga Carla Pulido.